¡Muy a todos, chicos y chicas! Bienvenidos una vez más al Road to Ball de los Encantos. Bienvenidos al Road to Ball K7. En este mapa volvemos a repetir un poquito Warhawk, aunque hacía bastante tiempo que no subía Warhawk, pero nunca está de mal jugar estos mapas porque creo que están bastante bien. Vamos allá, vamos a empezar con la K7. La verdad es que estoy a poquito de las 500 bajas. Cuando consiga las 500 bajas, iré a por otros desafíos, pero mientras no las consiga, pues no voy a ir a por otros desafíos. Vale. Hostia. Vale. Pues, es que estoy callado, prefiero concentrarme. ¡Ah! ¡Hostia! Lol. Me tienen un poquito pillado. Ah, no me acuerdo qué hacía. No, creo que eran dos satcoms. Vale. Estoy un poquito perdido en este Call of Duty. ¡Ah! Vale. Vienen todos a por mí. ¡Huyan! ¡Ah! Vale, vamos a tirar esto. No he tirado esto, vamos a ir rápido porque tiene que haber alguien. Y aquí, en Pekín. Hay alguien aquí. No. Vale, pues si no hay nadie aquí. ¡No me lo creo que no haya nadie! ¡Y pasa esa! ¡Venga, chaval! ¡Y pasa esa por encima! ¡Toda la gente y me mata a mí, de verdad! ¡Venga, chaval! ¡Seis putas bajas que llevaba! Me cago en la puta. La gente, tío, sácate la Kem, no sé qué. Venga, en algún episodio tendrá que caer la Kem. La Kem, dicen. Madre mía, es que si yo puedo ser todo lo bueno que el del mundo, me puedo sacar todas las partidas, pero el live no me va a sacar nunca una puta mierda. Es como, ¡pum! El live es más difícil. O al menos si estás hablando, pues es lo que yo creo, vamos. Si estoy callado, me concentro más. Vale. Voy a tener que acuchar a este pavo. ¿Estás campeando, cabrón? No me campes. ¡Ah! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Sabía que me estaba campeando! ¡Y Cristóbal Jerez! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía, chaval! A ver, pezuncito de mi corazón. ¿Cómo coño se han sacado un Heinz? Si les estamos reventando, o al menos yo, ¿cuánto va mi equipo, tío? Bah, por mirar cuánto va el equipo. Madre mía, 3-7 que va puto Vicens. Hostia, qué manco es el cabrón. Madre mía. A ver. Ve a un tío deslizarse por el fondo. Me va a matar. ¡Mierda! ¡Qué puta mierda! ¡El Tito Nacho! Están en Charlie. Como que no te he visto, chaval. Como que no te he visto de sobra. Yo soy gilipollas y vuelvo ahí. Venga, chaval, venga. Está que toman por culo un rato. Van a pillar. Ahora ya por Ampeter, por la ley de Ampeter que van a pillar. Los gilipollas esto. Hostia, uf, me iba a meter un noscope. Sería en plan, venga, chavales, dejo YouTube. Me ha metido un noscope. Dejo. No. Madre mía, menos mal que no me lo ha metido. Están atrás. Es lógico porque hemos escuchado unos disparos. Preferentemente han matado a un compañero, por lo cual están atrás, es lógico. Ahora estarán en este balcón típico de camperos. Que si te asomas pillas, porque yo llevo un subfusil. Os recomiendo que a estos camperos les matéis de cerca. Y este no me ha visto, sí me ha visto, pero este no. Vamos a hacer este. Vamos a hacer esta, vale. ¡Ah! ¡My puta! Putas ligeras, sus buscadores de blancos o como ese puta llame. Madre mía, esto ya es Warfare. No, esto es Black Ops 2, tío, ya, pero bueno, Black Ops 2, digo por las ligeras, estas asquerosas, porque por otra parte, no tiene ni pie y media al Ghost al Black Ops 2, el Black Ops 2 pues le saca mil vueltas al Ghost, pero es lo que hay. Son cosas que pasan, y este tío va a morir, porque si no, va a pillar, igualmente, vale. Vamos a hacer la de la almendra escampada en el árbol. Hala, ¿cómo morir? Easy. ¡Ah! ¡No me mata! ¿Qué? ¡Ah! Vale, a ver, vamos a ver. Vale, a ver, vamos a hacer el tiro ya que estamos. A ver, gente, necesito ayuda. Vamos al corre, vamos.
Vale, bien. Vamos a ir por la parte derecha del mapa, ya que por ahí no voy a ir, evidentemente. Tendría que ser muy gilipollas, pero antes voy a tomar la bandera. Voy a llevar a tomar la bandera. Que esto es dominio y dominio se tiene que ayudar a la peña. Y vamos a movernos por esta parte del mapa. Con mucho cuidadito. Siempre con cuidado. ¿Cómo me ha matado? ¡Chupapendón! ¡Chupapendón! ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué dices, tío? A ver. Chupapendón, a ver. A ver. Que no es que tu nombre sea un nombre cabronazo mamón. Pero llamarte así y hacer lo que me has hecho es. El Tito Nacho y su torreta chugnorriana. El Tito Nacho y su torreta chugnorriana. Me cago en la puta. ¿Eh? Lol. Tomamos alfa. Vale. ¡Madre mía! ¡Madre mía! La puta seta de antes viene y me mata. ¡Hostia! Yo como un empanado dando vueltas con gilipollas con. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! O sea, me pica la puta frente, ¿eh? ¡Calapolla! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Pero es que qué me estás contando, cabrón! Es que ya no, esto no es normal. No, no es normal, no. No puede ser normal esto ya. ¡Hostia! Lo que no me. ¡Ah! ¡Me vuelven a matar! ¡Todos! ¡Con dos buscadores de blancos! ¿Qué cojones han hecho esta puta modificación? Me acuerdo, acabo de entrar el Ghost. Me dice Vicens. Es que no sé qué, ahora 100.000 personas, 100.000 personas. Porque ha metido una actualización, no sé qué, es la polla. 100.000 putos bots que se mete Call of Duty. Uf. ¡Puta madre! 100.000 putos bots que se mete Call of Duty Ghost para parecer que el juego está un poquito lleno. Porque no me creo que haya 100.000 personas jugando este juego. No me lo creo. Toma. No me lo creo. O eres un equipo. Encima es español, el Tito Nacho se estaba quejando de mí. Te jodes, un normal. Ahora vas a pillar por. Bueno, realmente lo. Pillar es relativo, ¿no? Porque con un Heinz en el aire, pues como que es muy difícil. Encima del Tito Nacho. Es como que es muy difícil moverse cuando el Heinz te está disparando misiles. Cual mariposa cabrón. ¡Mua! ¡Puta! Chupapendón otra vez. Madre mía, chupapendón. Flipas. No, Heinz, no. Uf. Vale, vamos a ir por esta parte. Y ya que estamos, vamos a movernos a esta parte. Por la parte derecha. Y si tenemos suerte y rezamos mucho, pues quizás no nos matan y conseguimos matar a alguien. Bien. ¡Hostia! Y ahora vamos a ir rápido aquí. ¡Ay! Vale. No hay nadie despejado. Entonces lo tengo detrás. ¿Lo ves? Intuición, oiga. ¿Cómo sabe? ¡Ja! Y de cómo sabe que estoy ahí. ¡Gilipollas! ¡Te jodes! ¡Cabronazo mamón! ¡Hala! ¡Oh! El Tito Nacho está pillando. ¡Ya! Yeah. Campeando arriba, tío. No, a ver. No, si fuera gilipollas me acercaría. Cambiaría de arma, pero como. Vale, no, tienen buscadores de blancos asquerosos. Voy a ir con cabeza. ¿Qué coño con cabeza? ¡No! Hostia. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a hacer el respawn de. Vamos a hacer el respawn. Ya que estamos, vamos a aprovecharlo, vamos a pillarlo. ¡Oh! Easy. 3 kills, vale. Torreta asquerosa, tío. Lol, el Tito Nacho. Ahí lo teníais campeando. Ahí tenéis la prueba. Venga. ¿Alguien más? Hostia, me he cagado, chaval. LOL, ¿cómo han nacido aquí, tío? Me cago en todo. ¡Hala! Pues nada. ¡Eh! ¡Ah! ¡Al correr! ¡Ah, el perro! ¡Ay, no tengo balas, tío! ¡No tengo balas! ¡Ah, no, tío! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No tenía balas! ¡Venga! ¡Me matan una puta bala! Esto ya no. Esto ya es que es tan mierda que me hace esta gracia, tío. ¡Madre mía!
Madre mía, no, esto ya no me lo... Vale, este he pillado. Este he pillado, vale, bien. Madre mía, no me lo creo, joder. Puta mierda. Bah, realmente una racha ahí mierdosa porque era en el respawn. Oye, 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 oye. Madre mía. Venga. Tira la salva. La Black Knight. ¡LOL! ¿Qué cojones ha pasado? ¿LOL? ¿Para qué? ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Los cojones! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Para los que no lo habéis pillado, iba el perro por mí y a una décima de matarme le ha caído el mortero es encima y la ha matado. Madre mía, flipas. Vale, pero esto ya no me ha hecho ni puta gracia, el Franco está aquí. Vale, esta partida está acabada. Espero que os haya gustado, chavales. Voy a matar a este antes, bien, vámonos. Nada, chavales, espero que os haya gustado este Road to Gold K7. Episodio no sé cuántos llevamos, pero si os ha entretenido y habéis llegado hasta aquí, pues es mi alegría, es lo que me motiva a seguir cada día. Recordad que si puntuáis el vídeo con un pequeño like os lo agradecería muchísimo y os daría un gran amor y una gran satisfacción. Porque, bueno, cosas que vosotros no sabéis y yo sí, realmente no. Realmente no sé ni qué coño estoy diciendo, pero bueno, no me enrollo más, chavales. Un saludo a todos y nos vemos en otro live del Road to Gold la semana que viene, que caerá, como no, en martes. Y nada más, chao.